Hoy cocinamos huevos rellenos de calabacín. Los ingredientes que vamos a necesitar son un calabacín mediano, una mezcla de queso rallado que utilizaremos un poco para el relleno y el resto para gratinar, unos 25 gramos de mantequilla, una zanahoria pequeña rallada y una cebolla también pequeña bien picada, un poco de pimienta, sal y nuez moscada. Y el ingrediente principal, 4 huevos cocidos. En una olla pondremos la mantequilla y la fundiremos para pochar la cebolla y la zanahoria. Añadiremos sal y añadiremos un poco más de mantequilla o un chorrito de aceite de oliva si fuese necesario. Pasados unos minutos añadiremos el calabacín. Mezclaremos bien y añadiremos la sal, la pimienta y la nuez moscada. Mientras tanto, hemos sacado las yemas de los huevos para añadirlas más tarde al preparado anterior. Hemos tenido el calabacín tapado unos 12 o 15 minutos a fuego medio-bajo. Añadiremos las yemas de huevo desmenuzadas, mezclaremos bien y retiraremos del fuego. Una vez lo hemos retirado, vamos a añadir un poco del queso que teníamos reservado. Cuando el queso esté bien integrado con la mezcla, ya podremos empezar a rellenar los huevos. Y antes de meterlo en el horno, que lo tenemos precalentado a 200 grados, pondremos el queso por encima que nos quedaba para gratinarlo. Cuando veamos que empiezan a dorarse, ya lo tendremos listo para servir. Una receta fácil, rápida y económica. Esperamos que os haya gustado la receta. Suscribíos a nuestro canal, regalarnos un like y compartidla con vuestros amigos. Nos vemos en la próxima receta.